Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes nueva vez a este su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Nosotros felices de poder llegar en esta oportunidad a todos los hogares dominicanos y a aquellos que nos siguen en la diáspora, para que juntos continuemos construyendo el camino hacia la Constitución. En el día de hoy tenemos un programa especial dedicado al cuarto taller internacional de periodismo con perspectiva de género. En la entrevista, a propósito de la realización de este cuarto taller, vamos a conversar con la licenciada Sandra Míguez, periodista en temas de salud, con quien estaremos abordando acerca de su experiencia y el tema que le correspondió abordar en este cuarto taller. En el reportaje también vamos a ver un recuento de las experiencias de los distintos expertos en materia de género que participaron en esta edición del cuarto taller, así como también un breve recuento de lo que ha significado la realización de estos talleres desde el año 2017 para este Tribunal Constitucional. Además, por supuesto, de nuestros acostumbrados segmentos, artículo de la Constitución, efemérides constitucionales y las noticias. Noticias, TC. El magistrado Rafael Díaz Filpo, primer sustituto del presidente del Tribunal Constitucional, sostuvo que los tribunales o cortes constitucionales son órganos supremos de única instancia, de carácter permanente, independientes e imparciales, cuya función es la interpretación y defensa jurisdiccional de la Constitución. Contemplan procedimientos contenciosos constitucionales como núcleo esencial de la constitucionalidad de normas infraconstitucionales y de la distribución vertical y horizontal del poder estatal, agregándose generalmente la protección extraordinaria de los derechos fundamentales. Al hablar en el evento virtual auspiciado por la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez de México y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAS sobre el centenario del primer tribunal constitucional en el mundo, el juez del TC hizo alusión en términos generales a la doctrina constitucional, señalando que la misma está basada en dos modelos, el político y el judicial. Aquí el control es directo para su aplicación. No se requiere de un caso concreto de conflicto de intereses, sino que el conflicto es abstracto, ley versus constitución. La eficacia es de carácter constitutivo. Al final de su ponencia hizo referencia al control austriaco concentrado que está confiado a un órgano especializado llamado Tribunal Constitucional, modelo seguido por Austria, Italia, España, Alemania, Perú, Chile, Bolivia, Guatemala y la República Dominicana, entre otros muchos países. El Tribunal Constitucional recibió la certificación Protocolo frente al COVID-19, expedida por la Asociación Española de Normalización AENOR, con lo que es la primera corte de la República Dominicana en recibir esta acreditación por las medidas que aplica para prevenir el contagio por coronavirus. Con esta certificación internacional, la Alta Corte demuestra su compromiso con la salud de sus colaboradores y las personas que visitan sus instalaciones, así como el cumplimiento con las disposiciones de las autoridades locales e internacionales para el cuidado de la salud durante la pandemia. Esta certificación aporta valor a los procesos de contingencia y continuidad de las operaciones del TC y en la gestión de la prevención de la salud laboral, al tiempo que genera confianza en todos los colectivos, aspecto clave para la recuperación y activación de la economía. Para otorgar la certificación, AENOR auditó el protocolo de reingreso gradual a las labores presenciales del TC, confirmando la correcta implementación del mismo y la seguridad expresada por los servidores al ingresar a las instalaciones del tribunal. El protocolo abarca el acondicionamiento de las áreas de trabajo, el mantenimiento de la higiene y seguridad en las instalaciones, la práctica del distanciamiento social durante las reuniones de trabajo y medidas de higiene fuera de la institución, así como el soporte emocional en momentos de tensión y dificultad y el manejo de personas infectadas. El magistrado Miguel Valera Montero, juez del Tribunal Constitucional, sostuvo que la justicia no puede operar de espaldas a la realidad social en la era digital y de la información, sino que debe mantenerse atenta y vigilante a los avances tecnológicos.
en la conferencia Justicia y Tecnología, Retos, auspiciada por la Universidad Autónoma de Santo Domingo a través de su Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, el magistrado señaló los importantes desafíos en la aplicación de justicia a través de la tecnología. A su parecer, los tres principales retos que representa la digitalización de la justicia son los prejuicios relacionados al mantenimiento del status quo y la seguridad, la necesaria lentitud del proceso de integración y el desarrollo exponencial de la tecnología. Al analizar si la justicia digital podrá sustituir a la presencial, recalcó que lo que se debe pensar es cómo la tecnología puede eficientizar el sistema jurisdiccional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana anunció la realización del Seminario Internacional sobre la Efectividad de la Protección Ambiental a través del Derecho Público, organizado por esta Alta Corte junto al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales SEC de España y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAST. La jornada, a desarrollarse de manera virtual los días 10 y 11 de noviembre, reunirá a juristas de España y la República Dominicana para analizar cómo se configuran en los ordenamientos jurídicos de estos países las distintas técnicas administrativas para la protección del medio ambiente, así como plantear soluciones para una mayor efectividad de la protección medioambiental en República Dominicana. Las palabras de apertura estarán a cargo del magistrado presidente del Tribunal Constitucional Milton Rey Guevara, la doctora Yolanda Gómez Sánchez, directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España, y el doctor Antonio Medina Calcaño, vicerrector de Extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Los especialistas de cada estado que desarrollarán los temas son, en la representación española, los catedráticos de Derecho Administrativo Manuel Rebollo Puig, Eloísa Carbonell, Alba Nogueira y Rosario de Vicente Martínez, mientras que la representación dominicana estará a cargo del magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano, juez del Tribunal Constitucional, el director del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, doctor Marcos Francisco Mazó Garrote, y los magistrados del Poder Judicial Rafael Vázquez Goico, Mildren Hernández, Wendy Martínez y Marilene Collado. En reconocimiento a sus años de labor y el desempeño de sus funciones en la institución, el Tribunal Constitucional incorporó a un primer grupo de colaboradores a la carrera constitucional durante un acto virtual encabezado por su presidente, Dr. Milton Rey Guevara. Al ofrecer las palabras centrales de la actividad, el magistrado Rey Guevara resaltó la importancia de este reconocimiento y destacó que dicha incorporación no es un privilegio, sino un compromiso. Resaltó que este acto es una justa recompensa por el compromiso de laborar con entusiasmo y denuedo durante los 9 años de existencia del Tribunal Constitucional por la consolidación de la justicia constitucional en el país. Sobre el tema, escuchamos a continuación las palabras del magistrado presidente Milton Rey Guevara. La Constitución de la República, en su artículo 142, establece el Estatuto de la Función Pública basada en el mérito y la profesionalización para garantizar una gestión eficiente y el cumplimiento de las funciones esenciales del Estado. Asimismo, los artículos 33 y 34 de nuestra Ley Orgánica 137.11 del 2011 señalan que el Tribunal Constitucional podrá dictar reglamentos para su organización y funcionamiento, así como también que el régimen laboral de los empleados del tribunal se regirá por los principios relativos a la función pública. El sistema de carrera es uno de los mecanismos de la función pública que garantiza el mérito y la profesionalidad en el ejercicio de la gestión pública en el Estado. Por ello, el artículo 145 de la Constitución señala: la separación de servidores públicos que pertenezcan a la carrera administrativa en violación al régimen de la función pública será considerado como un acto contrario a la Constitución y la ley. En ese sentido, el Pleno del Tribunal Constitucional aprobó el 21 de mayo de 2016 su reglamento de carrera constitucional, que regulará las relaciones laborales de los empleados de carrera de este tribunal, el cual está basado en la excelencia profesional y la formación permanente.
Nosotros, cuando estuvimos al frente de la Secretaría de Estado de Trabajo, recibimos la Secretaría con menos del 20% de empleados de carrera y lo dejamos en más de un 54%. Unos 500 servidores de la Secretaría de Estado de Trabajo estaban ya amparados por la carrera administrativa. En el discurso de rendición de cuentas que pronuncié en enero de este año, en ocasión del octavo aniversario del Tribunal Constitucional, expresé que el árbol de la democracia dominicana ha sido abonado con el sudor, la sangre y las lágrimas de todos nuestros héroes, heroínas y próceres de la independencia nacional y la restauración, guiados por el ideario del patricio Juan Pablo Duarte y la gloriosa espada del general Gregorio Luperón. Hace 182 años, en una memorable noche de julio de 1838, 9 jóvenes patriotas liderados por Juan Pablo Duarte hicieron el solemne compromiso de ofrender sus vidas para crear una nación independiente y soberana. Aquella noche, aquel noble sueño de los trinitarios, para muchos de ellos se hizo realidad al precio de sus vidas. Hoy somos una república libre y soberana, gracias al loable sacrificio de tantos hombres y mujeres que desde aquella noche inolvidable, desde aquel 27 de febrero de 1844, han ofrecido lo mejor de su vida para que los dominicanos vivan hoy en democracia. Esta epopeya patriótica no solo debe llenarnos de orgullo como dominicanos, sino que debe servirnos de aliciente para comprometernos con seguir esforzándonos por una mejor patria, una democracia más sólida y una justicia constitucional que nos enorgullezca a todos. Esta es la mejor manera de honrar el sacrificio de estos venerables patriotas que lo dieron todo, absolutamente todo, hasta la vida, por garantizarnos una sociedad mejor. Este compromiso nos atañe a todos, desde el más humilde de los servidores constitucionales hasta los magistrados de este tribunal. Si bien tenemos responsabilidades distintas, el compromiso es el mismo para todos: garantizar la supremacía de la Constitución y los derechos fundamentales. Y aunque juguemos roles distintos, todos somos importantes, porque en esta gran maquinaria al servicio de la democracia y la justicia, como lo es el Tribunal Constitucional, cada pieza del engranaje cumple una función relevante en su funcionamiento eficiente. He señalado en actividades anteriores que los servidores constitucionales tienen el privilegio de laborar en una de las instituciones públicas con la misión más elevada que se puede imaginar, que es el diseño constitucional de un país para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sepan que esta incorporación a la carrera constitucional no es un privilegio, sino un compromiso. Todos ustedes son apóstoles de la democracia constitucional, comprometidos a seguir realizando sus labores con lealtad, sentido de responsabilidad, ética, entusiasmo y determinación, teniendo siempre presente que ustedes no solo trabajan en beneficio de una institución llamada Tribunal Constitucional, sino para algo más grande y digno: el engrandecimiento de la patria y la democracia constitucional en el país. Nunca se olviden de este solemne compromiso y, sobre todo, de aquellas honradoras palabras del patricio Juan Pablo Duarte, que todo dominicano de noble corazón debe recitarlas casi como un credo sagrado. Trabajemos, trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Felicidades, que Dios le bendiga, ustedes se merecen la gracia del Señor. Manténgase al tanto de estas y otras informaciones accediendo a nuestro portal web www.tc.gov.do, además de seguirnos en nuestras plataformas digitales.
Noticias TC. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España y la Universidad Autónoma de Santo Domingo realizan el webinar titulado Seminario Internacional sobre la Efectividad de la Protección Ambiental a través del Derecho Público, Análisis Comparativo España y República Dominicana. Dirigido a la comunidad jurídica, tiene como objetivo de explicar cómo se configuran en los ordenamientos jurídicos español y dominicano las distintas técnicas administrativas para la protección del medio ambiente, a celebrarse los días 10 y 11 de noviembre del 2020 a las 10:30 de la mañana, hora dominicana, a través de la plataforma de Microsoft Teams. Para más información, contáctenos al 809-274-4445, extensión 4052. Cupo limitado. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana pone en circulación la octava edición de su anuario institucional correspondiente al año 2019. La obra está dedicada al bicentenario de Rosa Duarte y al 60º aniversario del asesinato de las hermanas Mirabal y tiene como objetivo aportar a la comunidad académica los conocimientos constitucionales de esta alta corte, los trabajos de investigación de colaboradores, magistrados y juristas nacionales e internacionales. El evento virtual será transmitido el lunes 2 de noviembre del 2020 a las 6:30 de la tarde en nuestra página web www.tc.gov.do y en el canal de YouTube Tribunal Constitucional RD. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. La Comisión de Igualdad de Género del Tribunal Constitucional, en ocasión al mes de la prevención del cáncer de mama, hace un llamado a cada mujer a prevenir de manera temprana esta enfermedad, que es la más común en mujeres y la segunda causa principal de muerte femenina por cáncer en la región de América. Cuida tu salud. Es un derecho constitucional. El Tribunal Constitucional y el Colegio Dominicano de Periodistas realizan el Diplomado Constitución, Derechos Fundamentales y Comunicación Social, dirigido a profesionales de la comunicación. El acto de apertura se realizará el miércoles 28 de octubre del año 2020 con la conferencia magistral titulada Los Derechos Fundamentales en la Constitución, a cargo del magistrado presidente Dr. Milton Ray Guevara. El inicio de la docencia será el jueves 29 de octubre del 2020 a las 7 de la noche a través de la plataforma Microsoft Teams. Para conocer más, comuníquese al 829-917-4650 y al 849-869-9204. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. Artículo de la Constitución. Artículo 228. Emisión de billetes y monedas. El Banco Central, cuyo capital es propiedad del Estado, es el único emisor de los billetes y monedas de circulación nacional y tiene por objeto velar por la estabilidad de precios. El reportaje. Continuamos con más de La Voz del Tribunal Constitucional. En el reportaje de esta semana presentamos a continuación un video recuento de lo que ha significado las experiencias de este cuarto taller internacional de periodismo con perspectiva de género, así como también lo que ha significado la realización de este proyecto para este Tribunal Constitucional desde el año 2017. Por medio del cual hemos logrado impactar distintas regiones del país. El primero se realizó en esta provincia de Santo Domingo, el segundo en la ciudad de Santiago de los Caballeros, el tercero en la región este y esta cuarta versión la realizamos en la región sur. Veamos a continuación de qué se trata este importante recuento que hemos preparado para todos ustedes. Aún con la hostilidad que crea la llamada covidianidad, el Tribunal Constitucional y su Comisión de Igualdad de Género desarrollaron con éxito su cuarto taller internacional de periodismo con perspectiva de género, este 22 y 23 de octubre.
Los profesionales de la comunicación social y del periodismo de la región sur del país se vieron las caras en modalidad virtual con un selecto grupo de concurrentes nacionales e internacionales. Al pronunciar el discurso de inauguración, el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, instó a los concursantes a aprovechar los conocimientos para beneficio propio y de sus comunidades. De ahí que los medios de comunicación, ahora también presentes a través de las nuevas tecnologías digitales, están llamados a ser colaboradores de primer orden para transformar determinadas percepciones negativas propias de una cultura androcéntrica que afectan la dignidad de la mujer. Con el cuarto taller internacional de periodismo con perspectiva de género, el tribunal reafirma la importancia de sensibilizar a un grupo clave y fomenta en este el conocimiento del uso de una guía consensuada tras el primer encuentro en el 2017. La línea trazada del texto en cuestión sugiere el tratamiento de las informaciones relacionadas a la prevención de todas las formas de discriminación y violencia contra la mujer. La receptividad lograda esta vez satisfizo a la institución, según manifestó la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, ideóloga del proyecto y miembro de la Comisión de Igualdad de Género, integrada también por la jueza Alba Luisa Byrne, coordinadora, y Ana Isabel Bonilla, junto a los magistrados Lino Vázquez, segundo sustituto del presidente del Tribunal Constitucional, y Hermógenes Acosta de los Santos. Los participantes tuvieron la oportunidad de apreciar los aportes de Juana Gallego Ayala, profesora titular de la Universidad Autónoma de Barcelona, y Susana Guerrero Salazar, catedrática titular del área de lengua de la Universidad de Málaga, España. Las profesionales de la salud están absolutamente exhaustas. Siendo el 75% de las mujeres de las plantillas que están ahí trabajando en primera línea, luego llegar a casa y posiblemente tener que seguir encargándose de otras tareas. Por tanto, esta conciliación, si ya era difícil antes, ahora prácticamente va a ser imposible. Las cuestiones de género siempre se deterioran cada vez que ocurre algún acontecimiento, con la pandemia también. Veo que este taller siga, es un esfuerzo y es, yo creo que una luz para ver que no podemos bajar la guardia en el tema que compete a las mujeres, porque siempre tenemos la de perder. Siguiendo con este enfoque, hizo su ponencia la periodista argentina Silvina Molina, especializada en tema de género. El primer recurso que toman las mujeres y el periodismo de género y feminista es Internet. Dice, acá hay un espacio gratis en donde podemos mostrar lo que estamos haciendo. Y la radio, que por lo menos aquí en Argentina, acá en pandemia, la radio, para aquellos lugares donde no hay buena conectividad, ha sido absolutamente recuperada, por ejemplo, para darle clase a los chicos. Con una visión del ejercicio periodístico y la problemática que hay que superar a nivel nacional, agotó su turno el periodista Adalberto Grullón, director de Servicios Informativos Teleantillas, mientras que el magistrado Manuel Antonio Ramírez Susaña, juez presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento de San Juan de la Maguana, abordó el tema estereotipos de la comunicación. Muchas veces cuando se habla a nivel general de la revictimización, se está hablando de un estereotipo, no hay que clasificarla. En el caso de los medios de comunicación, cuando se unen a los medios de socialización, es decir, a rumor público, se transmiten estereotipos y con esos estereotipos se produce el tercer tipo de violencia, que es la violencia terciaria. Ante la situación que se vive a escala mundial, la periodista argentina Sandra Míguez, especializada en salud, desarrolló el tema Comunicación en Salud con Enfoque de Género, abordaje de la pandemia. Antes de este encuentro, el Tribunal Constitucional organizó el primer taller internacional de periodismo con perspectiva de género en Santo Domingo en el 2017, seguido del realizado en la región norte, Santiago 2018, y el efectuado en el este, La Romana, 2019, espacios interactivos para 100 comunicadores por cada actividad. No cabe dudas de que en medio del impacto del COVID-19, la plataforma virtual usada en el reciente evento facilitó respetar los protocolos establecidos y una mayor receptividad de los periodistas, líderes de opinión, estudiantes de comunicación social y comunicadores de la región sur, a quienes este taller fue dirigido. Estas opiniones son la mejor referencia de cómo permear
en el público el esfuerzo de este órgano jurisdiccional, cumpliendo así con lo establecido en la Constitución Dominicana en torno a la educación. El reportaje. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España y la Universidad Autónoma de Santo Domingo realizan el webinar titulado Seminario Internacional sobre la Efectividad de la Protección Ambiental a través del Derecho Público, Análisis Comparativo España y República Dominicana. Dirigido a la comunidad jurídica, tiene como objetivo de explicar cómo se configuran en los ordenamientos jurídicos español y dominicano las distintas técnicas administrativas para la protección del medio ambiente, a celebrarse los días 10 y 11 de noviembre del 2020 a las 10:30 de la mañana, hora dominicana, a través de la plataforma de Microsoft Teams. Para más información, contáctenos al 809-274-4445, extensión 4052. Cupo limitado. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana pone en circulación la octava edición de su anuario institucional correspondiente al año 2019. La obra está dedicada al bicentenario de Rosa Duarte y al 60º aniversario del asesinato de las hermanas Mirabal y tiene como objetivo aportar a la comunidad académica los conocimientos constitucionales de esta alta corte, los trabajos de investigación de colaboradores, magistrados y juristas nacionales e internacionales. El evento virtual será transmitido el lunes 2 de noviembre del 2020 a las 6:30 de la tarde en nuestra página web www.tc.gov.do y en el canal de YouTube Tribunal Constitucional RD. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. La Comisión de Igualdad de Género del Tribunal Constitucional, en ocasión al mes de la prevención del cáncer de mama, hace un llamado a cada mujer a prevenir de manera temprana esta enfermedad, que es la más común en mujeres y la segunda causa principal de muerte femenina por cáncer en la región de América. Cuida tu salud. Es un derecho constitucional. El Tribunal Constitucional y el Colegio Dominicano de Periodistas realizan el Diplomado Constitución, Derechos Fundamentales y Comunicación Social, dirigido a profesionales de la comunicación. El acto de apertura se realizará el miércoles 28 de octubre del año 2020, con la conferencia magistral titulada Los Derechos Fundamentales en la Constitución, a cargo del magistrado presidente Dr. Milton Ray Guevara. El inicio de la docencia será el jueves 29 de octubre del 2020 a las 7 de la noche, a través de la plataforma Microsoft Teams. Para conocer más, comuníquese al 829-917-4650 y al 849-869-9204. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. La entrevista. Gracias por mantenerse en sintonía con su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Esta semana en la entrevista hablaremos sobre el cuarto taller internacional de periodismo con perspectiva de género. Para conversar sobre este taller y la importancia de que los periodistas aprendan a comunicar con perspectiva de género desde la inclusión, desde la igualdad y sobre todo poniendo en alto la dignidad del ser humano siempre, nos acompaña la periodista argentina Sandra Viviana Míguez, con quien conversaremos sobre este tema. Ella es egresada de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos en Argentina. Es especialista en derechos humanos, género y salud. Bienvenida. Muchas gracias por esta invitación, que es un honor y además una gran responsabilidad poder conversar de estos temas tan esenciales en términos generales dentro de la comunicación, pero en particular en este contexto de la pandemia, en donde se cruzan fuertemente el tema de la comunicación, del género y de la salud. Así es. Me gustaría iniciar con una pregunta un tanto básica, que es, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de comunicar
con perspectiva de género? Bueno, la perspectiva de género es una forma de mirar la realidad que tiene que ver con la ampliación de los derechos y la inclusión, sobre todo de las mujeres, pero también de las disidencias. Entonces, cuando hablamos de comunicación con perspectiva de género, estamos hablando de la posibilidad de incluir en todas nuestras producciones, sobre todo cuando nos referimos al ámbito de trabajo, de periodistas, de comunicadores, en términos generales, de poder incluir esa mirada para hacer una comunicación inclusiva, amplia, que permita incorporar aquellas voces que han sido silenciadas durante tanto tiempo. La comunicación también ha reproducido ciertos estereotipos y ciertas estructuras de funcionamiento, y cuando hablamos de la comunicación de género o desde una perspectiva o enfoque de género, lo que estamos pensando es en la posibilidad de ampliar esta mirada, de ampliar la realidad, de incorporar aquellos temas que no han sido tampoco incorporados en la agenda de los medios, de incorporar las voces de aquellas personas que han estado silenciadas, que han estado invisibilizadas. Eso es en términos generales. Es una herramienta fundamental y creo que desde una perspectiva de derechos humanos tiene que ver con esto, ¿no? Vamos en sintonía con la posibilidad de recuperar el gran valor que tiene la comunicación en tanto un derecho humano fundamental. Creo que la comunicación con perspectiva de género, con enfoque de género, es como la gran posibilidad de unificar todos estos criterios que tienen que ver con los derechos de las personas y con la ampliación que tiene que ver también con la comunicación en tanto un derecho humano fundamental. ¿Usted considera que, y es algo que, si bien lo establece nuestra Constitución Dominicana, es una realidad que Latinoamérica tiene tal vez una situación agravada en cuanto a la comunicación desde esa perspectiva de género, esa perspectiva de inclusión? ¿Usted considera que con los años hemos ido avanzando o queda mucho camino por recorrer? Yo creo sin lugar a dudas que ha habido avances en torno de esta posibilidad de que muchas personas nos hayamos incorporado en esta corriente, podríamos decir, o en esta forma de entender la comunicación. Pensemos que nuestras agendas no estaban tan comprometidas con estos temas hace pocos años atrás. Y en este sentido creo que es importante marcar los avances que hemos tenido. El hecho de que se haga este congreso por cuarto año consecutivo está marcando justamente esta tendencia, ¿no? Esta necesidad de repensar nuestras prácticas comunicacionales, de repensar nuestros espacios de trabajo, de repensar también lo que tiene que ver con el derecho de las personas. Y con esta responsabilidad profesional que tenemos comunicadoras, comunicadores, periodistas. Pero también es cierto que falta mucho por recorrer, mucho camino por recorrer. Es algo que no es una construcción única ni inmediata, es algo que todo el tiempo estamos repensando y reformulando, porque bueno, de eso se trata también el proceso histórico y cultural, de repensar críticamente nuestras prácticas, nuestras formas de trabajo, que es un poco una responsabilidad también que tenemos periodistas, comunicadoras y comunicadores, en la medida que la sociedad va avanzando en una serie de derechos y de debates, ¿no? Éticos, políticos, sociales, culturales, y en este sentido también nos obliga a repensar nuestras prácticas. Entonces, en términos generales, creo que se ha avanzado mucho en este sentido, como lo decía, el hecho de que este cuarto Congreso Internacional se esté desarrollando marca ese camino que se está transitando, pero también es cierto que queda mucho por revisar, por recorrer, por analizar, y es una construcción colectiva. Entonces creo también que en este sentido no todo pasa porque un grupo cerrado, un grupo solamente de determinados grupos profesionales trabajen y piensen esta dimensión, estas nuevas categorías o nuestros nuevos conceptos, sino también que eso vaya de la mano con todo lo que es el movimiento social, cultural, en términos generales, ¿no? Para hacer estas grandes transformaciones, estamos hablando de un trabajo que va
en referencia a cosas que hemos construido a lo largo de siglos, ¿no? En torno de lo que son formas de comportamiento que se reproducen en la sociedad. Entonces, desandar eso implica también el compromiso social, el trabajo comunitario en términos de intercambio con lo que pasa en el proceso social, y es un ida y vuelta. Y en ese ida y vuelta también vamos reformulando estas categorías, estas formas de pensar y de analizar la realidad. Por eso me parece que es un proceso sumamente interesante. Pondero mucho que instituciones y organismos del Estado propicien esta posibilidad de pensar y de analizar estas nuevas categorías como para ir en sintonía con las grandes demandas de este siglo, ¿no? Estas grandes demandas que siguen siendo todavía la inclusión, la ampliación de derechos en muchos sentidos. ¿Considera usted que los directores de medio, sin llegar a la censura, deben de jugar un rol importante para que lo que se comunique a través de sus medios trate de ir enfocado hacia esa perspectiva de género? Sí, absolutamente, absolutamente. Creo que los medios reproducen justamente esos estereotipos y gran parte de esos roles que han sido tradicionalmente asignados. Cuando hacías esta enumeración, marcaba justamente esos roles, ¿no? Cómo está diferenciado el rol asignado históricamente a través de este sistema patriarcal a las mujeres, ¿no? Cuál ha sido nuestra función en términos sociales y cuál ha sido la de los varones en términos sociales y culturales, históricos y políticos. Entonces, muchas veces los medios seguimos reproduciendo estos estereotipos, estos modelos, estos roles, y yo creo que la pandemia en particular ha puesto en evidencia esto, ¿no? Las mujeres seguimos con esa sobrecarga que significa las tareas de cuidado, las tareas del hogar, que a las cuales hemos sido históricamente asignadas, y nos hemos visto sobrecargadas en este contexto de la pandemia, porque hemos tenido que traer el trabajo a nuestro hogar, es decir, y entonces eso hace que estemos más tiempo conectadas y en relación a nuestra tarea de trabajo, sin dejar de lado lo que significan las tareas de cuidado y tareas domésticas. Entonces esto se ha puesto en evidencia en este contexto de pandemia. Pero volviendo al punto del rol que juegan los medios de comunicación, me parece que es fundamental hacer este ejercicio de análisis crítico respecto de cómo reproducimos esos roles, esos estereotipos, porque terminamos reforzando esta idea, ¿no? Esta idea a la cual queremos intentar trabajar para tener una sociedad más equitativa, más igualitaria, en donde tanto mujeres, varones y las disidencias tengamos las mismas oportunidades. Cuando hablamos de esta perspectiva, quiere decir que hablamos de una perspectiva humana, ¿no? Que sea a escala humana. Y cuando hablamos de la escala humana, tenemos que ver de qué manera todas, todos tenemos mejores oportunidades. Y no hay un grupo que está, digamos, sojuzgado o que está en inferioridad de condiciones en relación por lo que son las relaciones de género, ¿no? Estas relaciones de subordinación. Y en esto los medios de comunicación, las y los periodistas, las y los comunicadores, tenemos un rol fundamental para no solamente tratar de desterrar estos estereotipos, estos roles, estas formas que se van reproduciendo, sino también para, porque esto significa que son distintas formas de violencia. Y estamos hablando de que en esto se reproduce lo que es la violencia mediática y simbólica. Entonces, hay un rol fundamental de los medios, y por supuesto que el trabajo no solamente con periodistas, sino con editores, con editoras, con dueños o propietarias y propietarios de medios, con las distintas áreas de fotografía, de edición, como dije anteriormente, de programación. El trabajo en equipo de los medios de quienes trabajamos en los medios de comunicación es fundamental, que podamos ir incorporando la perspectiva de género para propiciar a una sociedad más justa, más equitativa y más humana. ¿Considera usted que la pandemia
tendrá que reenfocar la forma en la que hasta ahora los medios o incluso ustedes que son que han tratado de que la comunicación con perspectiva de género sea focal en la comunicación, ¿usted considera que van a tener que reorientar o continuar con el mismo lineamiento que tenían previo a la pandemia? Yo creo que es una oportunidad, ¿no? La pandemia también puede ser mirada como una oportunidad en este sentido que señalabas respecto de las posibilidades que nos da de repensarnos o de reacomodar nuestros esquemas de trabajo. Creo que es un gran desafío, no sé qué es lo que va a suceder, creo que sí está latente eso, está en tensión, no solamente lo que tiene que ver con la comunicación en términos de género, que ya viene siendo algo sostenido desde hace bastante tiempo, ¿no? Los movimientos feministas han puesto en la agenda este tema y esto viene siendo sostenido mucho antes de la pandemia y ahora cobra una nueva dimensión, sino también los temas de salud. Los temas de salud que hoy nos hemos visto obligadas todos y todos, incluso aquellas personas que no tienen especialidad en la comunicación en salud, nos hemos visto obligadas a tener que perfeccionarnos, a aprender un nuevo vocabulario técnico respecto de la pandemia. Todo esto nos pone en un nuevo desafío, ¿no? De tener que ver cómo estamos trabajando, de ver cómo seguimos propiciando y tratando de desarrollar un periodismo de calidad, ¿no? Y este contexto también nos ha puesto a las y los periodistas y comunicadores en una situación de muchísima vulnerabilidad. Dentro de esos grupos de riesgo, también estamos quienes trabajamos en los medios, que estamos cubriendo un servicio esencial y que hemos tenido que salir a trabajar aún a pesar de la pandemia, ¿no? Hemos tenido que readecuar nuestras prácticas, muchas y muchos hemos tenido que trabajar en nuestro hogar, con conexiones virtuales, como estamos haciendo en este caso por la distancia, pero también dentro de nuestras propias ciudades. Bueno, todo esto reconfigura el escenario y creo yo que es una gran oportunidad para repensarnos y repensar esto que decíamos, la posibilidad de tener un periodismo de calidad, un periodismo que apunte a la consideración humana, que recupere el valor de la comunicación como un derecho humano fundamental, que no esté tan centrada o centrado en los intereses económicos y comerciales que tienen los medios de comunicación, que es lo que históricamente al periodismo le ha dado origen, ¿no? Que no podemos negar, pero que la comunicación sea un valor que prime por encima de los intereses que pueda haber en términos económicos, o incluso en los nuevos modos de comunicación o de medios de comunicación, como son las redes sociales, los sitios digitales, que no estén ponderada la cantidad de clics o de likes en una publicación, sino el contenido. Todo esto es un desafío. Creo que es una gran oportunidad para repensar nuestras prácticas y en este sentido creo que hay muchas personas pensando también de manera crítica, de manera responsable, de manera ética, respecto de lo que es la comunicación y los medios de comunicación y el rol que tienen. En la pandemia en particular, los medios cumplen un rol elemental, fundamental. Pensemos que la comunicación en salud es una herramienta extraordinaria para que las personas tengan información oportuna, veraz, y que puedan tomar las mejores decisiones en función de preservar su vida, preservar su salud, preservar el estado comunitario. Entonces creo que ahí también estamos viendo cómo se pone en foco un tema sustancial en un contexto particular como es esta situación de pandemia a escala mundial. Sintetizando un poco la respuesta, creo que es una gran oportunidad, una gran posibilidad de pensar críticamente, de pensar en términos humanos, de recuperar estos valores. Obviamente que hay cuestiones que van a seguir estando y van a seguir siendo motivo de nuevos debates, de nuevas discusiones, pero creo que también hay una masa de profesionales de la comunicación, de trabajadores y trabajadoras de la comunicación, que están pensando
en esta gran posibilidad y me parece que en este sentido también el reconocernos como trabajadoras y trabajadores de los medios nos permite esto, ¿no? Nos permite también sentirnos como partes expuestas en un problema a escala mundial como es la pandemia, pero también repensar en el rol que estamos cubriendo en este momento. Así es. Una última pregunta por cuestión de tiempo. ¿Considera usted que es importante, usted que tiene una cercanía con la facultad, la universidad, usted considera que es importante que en las facultades de periodismo, de comunicación social, se incluya una asignatura de manera transversal, es decir, que sea obligatoria, el hecho de la formación en derechos humanos, género, salud? ¿Usted considera? Sí, sí, sin lugar a dudas. Mi formación en estos temas, tanto en salud, en género y en derechos humanos, fue luego de transitar el espacio del ámbito universitario. Y creo que es fundamental, porque el hecho de incorporarlo a la carrera, tener la posibilidad de cursar una materia, nos cambia la posibilidad de la mirada que tenemos en torno de los temas. E incluso diría algo más, más allá de lo de salud, que puede ser algo específico para quien le interese ese tema y se quiera formar, lo que tiene que ver con derechos humanos y con la perspectiva de género, tiene que estar de manera transversal en todo lo que es un curso académico. Porque no quiere, fundamentalmente porque me parece que tenemos que trascender hoy esa cuestión de los espacios exclusivamente de género, ¿no? Como la columna de género, o ciertas mujeres o profesionales hablando del tema de género. Y tenemos que incorporar la mirada de género, la perspectiva de género en temas de finanzas, de economía, de políticos, de ingeniería. Digo, tiene que estar atravesando todas las áreas, todos los campos. Por eso me parece que no como una materia específica el tema de género, de derechos humanos, sino que en cada una de las materias de las carreras de comunicación o de periodismo, tiene que estar atravesada por esta mirada de los derechos de las personas, ¿no? Que es, en términos generales, la perspectiva de género está dentro de lo que es los derechos de las personas en todas sus dimensiones. Entonces me parece que es fundamental, que hoy este es uno de los grandes materias pendientes, ¿no? De los grandes temas pendientes de debate, que también estamos, yo participo dentro de lo que es la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos, tengo un programa allí y hablamos muchas veces con los directivos de la radio, pero también con la Asociación de Radios Universitarias, en donde participan distintos países latinoamericanos e incluso de España también, en esta necesidad de dar un paso más y de incorporar la perspectiva de género de manera transversal. Creo que ese es el gran desafío que hoy tenemos en este momento, después de haber hablado durante tanto tiempo de la necesidad de incorporar el tema de género. Creo que hoy estamos ya en condiciones de dar un paso más, ¿no? Y de tenerlo de manera transversal, no solamente como una materia, o como un tema, o como una columna en un medio determinado, sino que esto esté atravesando todas nuestras producciones, todos nuestros enfoques, del tema que sea. Y creo que ese es el gran pendiente que tenemos hoy en la comunicación. Así es. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Mildred. Un placer y a disposición. Muchas gracias. Ustedes continúan con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Yeah.
El Tribunal Constitucional de la República Dominicana pone en circulación la octava edición de su anuario institucional correspondiente al año 2019. La obra está dedicada al bicentenario de Rosa Duarte y al 60º aniversario del asesinato de las hermanas Mirabal y tiene como objetivo aportar a la comunidad académica los conocimientos constitucionales de esta alta corte, los trabajos de investigación de colaboradores, magistrados y juristas nacionales e internacionales. El evento virtual será transmitido el lunes 2 de noviembre del 2020 a las 6:30 de la tarde en nuestra página web www.tc.gov.do y en el canal de YouTube Tribunal Constitucional RD. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia Constitucional. La Comisión de Igualdad de Género del Tribunal Constitucional, en ocasión al mes de la prevención del cáncer de mama, hace un llamado a cada mujer a prevenir de manera temprana esta enfermedad, que es la más común en mujeres y la segunda causa principal de muerte femenina por cáncer en la región de América. Cuida tu salud. Es un derecho constitucional. Efemérides constitucionales. El habeas corpus es una institución jurídica que obliga a que toda persona detenida sea presentada en un plazo preventivo determinado ante el juez de instrucción, quien podría ordenar la libertad inmediata del detenido si no encontrara motivo suficiente de arresto. En República Dominicana, el habeas corpus se instituyó a partir de octubre de 1914 y su importancia radica en el objeto de función, es decir, en la salvaguarda de uno de los valores fundamentales del Estado de Derecho, la libertad personal. Este derecho está consagrado en la Constitución Dominicana, proclamada el 26 de enero de 2010 y modificada en 2015, en el capítulo segundo, que trata de las garantías a los derechos fundamentales, y, especialmente, en el artículo 71 de nuestra Carta Sustantiva que establece acción de habeas corpus. Toda persona privada de su libertad o amenazada de serlo, de manera ilegal, arbitraria o irrazonable, tiene derecho a una acción de habeas corpus ante un juez o tribunal competente, por sí misma o por quien actúe en su nombre de conformidad con la ley, para que conozca y decida, de forma sencilla, efectiva, rápida y sumaria, la legalidad de la privación o amenaza de su libertad. Históricamente, el primer registro del uso de este recurso contra una autoridad establecida data de 1305, durante el reinado de Eduardo I en Inglaterra, cuando se exigió al rey que rindiera cuentas de la razón por la cual la libertad de un sujeto era restringida. Los tipos de habeas corpus existentes son reparador, correctivo, preventivo, restringido, traslativo, instructivo, innovativo y conexo. El habeas corpus es uno de los derechos fundamentales con mayor tiempo de vigencia en el ordenamiento jurídico dominicano y se afirma que surgió por la necesidad de suprimir toda forma de detención y encierros ilegales o arbitrarios con la finalidad de proteger el derecho a la libertad. Efemérides constitucionales. Amigos, de esta manera llegamos a la parte final de La Voz del Tribunal Constitucional en el día de hoy, invitándoles a que continúen viendo este espacio y los demás de La Voz del Tribunal Constitucional a través de nuestras diferentes plataformas digitales en Instagram, en Twitter, Facebook, en YouTube y nuestra página web www.tc.gov.do. Nos queremos despedirnos sin antes continuar externándoles a que continúen tomando las medidas de lugar ante el COVID-19. Hasta la próxima semana.